Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Qué bueno que te estás sintonizando con nosotros. Esperamos que el programa de hoy, como siempre, resulte ser una bendición para ti, para todos los que nos están sintonizando en este momento o que lo van a ver después grabado. Hoy eh, tenemos un, un programa especial porque por primera vez... Estamos los cuatro dirigentes acá de Forest City, los cuatro pastores acá. El cuarteto, a ver, El vamos, cuarteto. Vamos, vamos, vamos el yo cuarteto. primer tenor. Este bajo. Este yo segundo, segundo tenor. Este ¿No? no? bajo. Y, ¿Y, ¿y este yo, ¿qué soy barítono barítono ya, <laughs> Todos para uno y unos para ahí todos. Ahí está. <laughs> los cuatro mosqueteros. <laughs> o eran tres. Sí, pero, sí, pero aquí, en, este en este caso. En un en este cuarto. caso es que eran cuatro. Sí, había uno sí, cuarto, sí. Cuarto, ahí. Pero, anyway, un gusto siempre poder estar con ustedes y poder dialogar de cosas espirituales y cosas que también tratan de la vida, ¿no? De la vida de nosotros, la vida real. Eh, en lo que es el tema también de hoy, que, que no solamente obviamente tiene un, un, una perspectiva espiritual, pero obviamente también es eh, real ¿no? en, la, en el día a día que vimos, que es el éxito, con, cómo, cómo planificar para tener éxito, uh -huh. eh, no solamente en la vida espiritual, sino en la vida, porque Dios quiere que seamos prosperados en todos y, y que prosperemos en, en, o tengamos éxito en todo. Así que antes de comenzar, vamos a tener una oración. Eh, Joel, te voy a pedir que uh -huh. empieces tú con oración y así damos comienzo. Querido Señor, gracias porque podemos estar juntos. Ilumínanos, que lo que dialoguemos aquí pueda traernos una perspectiva mejor de la vida y del plan que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces le, la primera pregunta que les voy a hacer es: ¿qué ustedes piensan que es tener éxito o, o una persona exitosa? ¿Cómo, cómo la definirían? ¿Cómo, cómo dirían? de acuerdo con con que con el mundo o lo primero no, que lo, se me venga sí, lo porque que hay cualquier cosa. varios tipos de éxito, éxito oh. laboral, claro. éxito familiar, éxitos personales, o sea puede, pero si decimos o sea qué es el éxito, Ajá. así lo primero que se viene a la mente o sea, y, no, y no tiene que estar el que, que en el ambiente es alguien que tiene dinero, alguien okay. este, claro. que le da bien en su trabajo, que es que es famoso. Okay, muy este, bien. Sí. Eso es lo primero que se Solamente. viene así a la mente cuando uno dice éxito: va, dinero, viaje. Claro. Este, y me parece muy que éxito es, es un tipo de éxito. O sea, eso es lo que. Me parece a mí. Yo creo que sea, a cualquier persona le preguntan así, pero claro, ahora okay. entonces hablando de qué es el éxito en el ámbito espiritual, que eso, o sea, hay muchas perspectivas. Pero creo que si a cualquier persona le hacemos una encuesta, ¿qué es el éxito para ellos? Seguramente eso es lo primero que digan. Ok. Muy bien, Daniel, ¿qué tú crees? Es eh, complicado, ¿no? Este, Sobre todo cuando van pasando los años, este, uno tiende a autoevaluarse. Mm. Y mucho. Y no es lo recomendable, o sí, qué sé yo, no sé. Pero te autoevalúas. Ah. Llegas a la noche, te acostás, pensás en muchas cosas este, y analizás que ha habido cosas en que el Señor nos ha permitido, <coughs> y, y, o nosotros le hemos permitido al Señor hacernos exitosos, hay otras en las que no. Y mm, evaluarnos con respecto a eso es, una, es algo bien, pero bien delicado. Por ejemplo, si tú me preguntaras, Daniel, ¿te sientes exitoso? Yo diría que hubo una época, o hay épocas donde te sientes como que mm, eres usado por Dios y, y alcanzas cierto éxito en la vida. Y eso es muy, pero muy lindo. Claro. Y hay otras épocas en que no. Por ejemplo, si tú me preguntas, ¿en este momento? ¿En este momento? Por nuestra relación de trabajo y por lo que estoy haciendo, me siento exitoso. Sé que hay un montón de cosas que no he logrado, claro. que quizás no, no he rellenado las expectativas de, de la gente de la iglesia o de mis compañeros de trabajo, pero me siento con el ánimo y siento que el Señor nos está dando éxito. O sea que me siento contento. Son otras palabras, eh, ¿se si entendió lo que dijiste? El, cuando hablamos de ser exitoso de tener éxito, no necesariamente tiene que ser en todos los niveles de mi vida. Yo puedo ser exitoso en un área, pero todavía estar el... tratando de llegar a otra cosa. Es, es están mi es inquietud eso. Okay. Porque, sí. porque digo, ¿será que eh, si por ejemplo eh, soy exitoso financieramente uh -huh. eh, pero tengo un desastre en la familia? ¿Soy exitoso? Mm. Eh, bueno. Porque yo lo veo de una manera más holística, o sea, en el sentido de que para mí éxito, y quizás estoy equivocado, ¿no? O sea, pero es equilibrio. Okay. Cuando encuentro equilibrio en la vida, soy exitoso. Y ese equilibrio es, es con todos los componentes, no con... Un componente, de decir, ah, soy exitoso en mi familia, pero eh, soy un desastre, tengo unas deudas tremendas. Ajá. O sea, eh, no, o sea, el éxito se tiene que manifestar en todas las áreas. Es el desarrollo armónico, no melódico, sino armónico de todas las áreas de la vida. Es, es una armonía, okay. me parece, no es una melodía. No okay. es que soy exitoso en sí. el trabajo, después exitoso <coughs> espiritualmente, exitoso materialmente, no. Soy armónicamente exitoso o no lo soy, me parece. Okay. Me, me parece okay. que es más eh, la visión bíblica, me parece. Y uh -huh. puede ser, por ejemplo, que mi, mi modelo de éxito no sea el modelo de éxito del de él. O uh -huh. sea, él, por ejemplo, puede ser que tenga un énfasis en, en que le... Pro Prosperó más en, en, en la parte material y yo, quizás, no tanto. Pero él puede ser tan exitoso como yo porque, dentro de, las, de los contextos que vivimos, tenemos equilibrio. Okay. Pero no sé, <coughs> o sea, es, es, me parece que es una pregunta demasiado filosófica claro, claro. también sí, porque sí, sí, podemos sí. definirla así por como decía Denard, de éxito de uh -huh. dinero éxito así pero es, hay tantas variables que claro. hacen al éxito y eso que, y eso precisamente era eh, lo que tengo aquí porque para mí el éxito y, y no tal vez no estén de acuerdo pero para mí el éxito es relevante o es, sea es relevante es relevante o irrelevante no es relevante en el sentido de que depende de ciertos factores uh -huh. en mi opinión por ejemplo el éxito mío va a ser diferente al de ustedes por muchas variantes. Mi, mis circunstancias de la vida que son diferentes a las de ustedes, eh, nuestro background, las experiencias que hemos vivido eh, son diferentes, eh, el lugar donde estamos haciendo misión o trabajando o lo que sea, nuestras familias son diferentes. So, el éxito mío no va a ser nunca igual al tuyo. Por ejemplo, yo voy a hacer una pregunta, sí. el ladrón en la cruz, ¿fue exitoso o no? Yo yo diría depende. O sea, si decíamos del día al día, del día claro. a día, posiblemente se equivocó, no, Totalmente. fue un fracaso no muchas cosas. Un ladrón. Ahora, la vida de él fue exitosa. Al final Sí, y al final. y al... Porque mientras era ladrón no era exitoso. Correcto, entonces lo que pasa, a mí me, eso también. Quizás el éxito solamente lo podemos medir cuando nos morimos, de, después de morirnos. De, hasta mm. allí no sabemos. ¿Y sí? Puede y, ser. Y, y, entonces, interesante esto que dicen, pero súmenle eh, Bajo la premisa de lo que estamos hablando, estamos hablando de, de evaluar el éxito nuestro. Pero <coughs> nosotros estamos claros también de que nuestro éxito depende muchas veces del de éxito que tengan la gente que amamos a nuestro alrededor uh -huh. también porque el, el fracaso de la gente que está el, que nosotros amamos o el éxito de ellos nos afecta a nosotros también uh -huh. sencillo somos padres los los cuatro somos padres el éxito de nuestros hijos en su vida espiritual, profesional, económica, este en una temporada no, nos satisface y nos hace sentir exitosos porque dice: Bueno, atinamos bien como padres, pero cuando los hijos fracasan o cuando no. la esposa fracasa, siente sí, uno ¿sí? que el que éxito está atado a ellos. En cierto sentido, viste ya ¿Sí? tendríamos que escribir un libro después. De todo. <laughs> bueno, le leo es que, la definición. Es, es que tiene mucha, mucha lista claro. Sí, por eso, sea, por eso, por eso, por eso y, para y mí. definir es... éxito, o sea, ¿qué es éxito? Sí. Porque según una persona, éxito, como decía, esto, bíblicamente tal vez es otra cosa. Jesús claro. nos dice, claro, o sea, sí. para mí éxito, definir. o sea, si lo tendríamos que definir cuando una persona es exitosa, es cuando tiene bien definida su escala de valores. Uh -huh. Ahí es que sos exitoso. Uh -huh. Y uh -huh. por eso vas, vas a ver que Jesús, las enseñanzas de Jesús van hacia los valores. O sea, un valor, poner a Dios en primer lugar, después tendría que estar eh, la familia y después tendría que estar el trabajo. Uh -huh. Y después vos ordenás la escala de valores de acuerdo a tu no. contexto y eso. Ahora, cuando nosotros fallamos en estas tres primeras cosas, hay fracaso. Uh -huh. eh, ¿Sí? Ahora, por ejemplo, eh, Andrews, el... J.N. Andrews. J. N. Andrews. Uh -huh. Él era, por ejemplo, fue muy exitoso el primer misionero. Nosotros uh -huh. lo recordamos. Dicen que las finanzas eran un desastre. Yeah. Uh -huh. Sin embargo, fue, abrió misión en Europa. ¿En Suiza? ¿Suiza? Uh -huh. uh -huh. Suiza. Este, Suiza. Pero entonces vemos que las limitaciones... De, de él quizás eso lo podría haber ayudado a ser más influyente incluso, uh -huh. eso quizás lo limitó un poco, pero no podríamos decir que no fue exitoso, porque dejó una huella uh -huh. y, y, y por eso para mí, vuelvo y remarco esto, para mí es subjetivo el éxito porque, vuelvo y repito por ejemplo, para alguien que se creó en una tribu de África uh -huh. el leer es un éxito el yeah. poder aprender a leer yeah. para nosotros eso, sí es, es éxito pero no lo vemos de esa manera no sé si me doy a entender uh -huh. con lo que estoy okay. diciendo. Soy subjetivo a las circunstancias, donde estamos y todo lo demás. Pero sí estoy de acuerdo contigo que creo que hay unos principios que definen éxito. Uh -huh. eh, eh, en inglés dirían across the board. Uh -huh. Le leo la definición de que dice el diccionario a que ver. es eh, éxito. Dice aquí que el éxito es lograr el resultado deseado o favorable, lograr riquezas, favor o eminencia. Obviamente, uh -huh. más desde una perspectiva, tal vez no tan espiritual, pero me parece. Que Dios quiere también que tengamos, viste, que logremos riquezas, favor y eminencia. ¿viste? Hace mucho te vengo escuchando ese versito a vos, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eso de que Dios quiere riquezas que seamos no, pero ricos. Es, pero es cierto. Lo venís <laughs> repitiendo todas la <laughs> Es cierto, es cierto. ¿Es cierto? Okay. Dios, Dios nos quiere Dios nos quiere dar. Es que Dios quiere bendecir. Claro. Pero no solamente financieramente, Él lo quiere hacer. Lo que pasa es que nosotros no estamos preparados muchas veces para eso. Uh -huh. y, 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 y lo que hablábamos la otra vez, esa bendición no es para mí. Para yo disfrutarla, sino para yo compartirla y poder bendecir a otra gente. Entonces, cuando yo no estoy preparado para eso, esa bendición se transforma en maldición. Pero Dios, Dios no quiere que estemos miserables, este, sino Él, Él quiere que seamos prosperados en todo aspecto. Claro. O sea, el evangelio de la prosperidad no está mal. Es que, no, es solamente, es que el evangelio no es una prosperidad es que, eh, económica. Eso, cuando dices evangelio de prosperidad, ¿es un eh, oxymoron? Un, sí, bueno, eh, o sea, es, un, es, es una contradicción. Es un término peyorativo que le dicen claro. a los predicadores que predican. Claro que Dios, solo de. Dios quiere que prospere. Claro, pero eso es solo lo que predica Sí, o sea, y a veces verdad. la envidia que tienen en éxito esto, es, <laughs> los que los que no somos tan exitosos envidiamos al que predica de una manera y queremos claro, entonces claro. Sí, eh, sí, sí. Eh, criticarlo. No, o sea, para, para mí eh, lo que hemos estudiado de, esta, de este trimestre, de esta lección y en la Biblia, mira los patriarcas, eran pobres. La respuesta es no. ¿Y quién le dio la riqueza? Y los apóstoles. Los apóstoles eran ricos. ¿No? ¿Y eran exitosos? ¿Fueron exitosos? Claro. Totalmente. Entonces, por eso tiene que ver con la escala de valores. Tiene exacto, que ver, exacto. Eh, o sea, porque no está mal ser rico. El exacto. problema es cuando yo, eh, el evangelio de la prosperidad que se critica, es si yo dejo a Dios de lado. Para llegar a la prosperidad. Uh -huh. O si yo utilizo a la gente para poder tener un jet privado uh -huh. y claro. entonces hacerme rico gracias a la gente y entonces crear diferencia con la gente. Exacto. Este, pero la prosperidad en sí es algo que está en toda la Biblia. Uh -huh. O sea, Dios continuamente quiere que prosperemos en todas las cosas. Nada más que la prosperidad en cada persona, como vos decías, en cada contexto, se ve de una manera Exacto. diferente. Una y, manera y por diferente. eso, por ejemplo, eh, cuando vamos a la Biblia y vemos a diferentes personajes de la Biblia, los consideramos exitosos, pero el éxito se ve drásticamente diferente por ejemplo, eh, tres nombres que les doy eh, Juan el Bautista José el hijo de Jacob y Abraham ¿Cuál de los tres tú crees que murió sintiéndose exitoso? <risa> <risa> Piensa, ¿cuál Esa es una buena, buena, pregunta? Pregunta? Muy buena pregunta Muy buena pregunta Se murió pensando que era exitoso bueno, no, Además, te voy a, sí. la voy a subir a la, sí. a la pregunta. Si, por ejemplo, Abraham se levantara hoy, o Jacob se levantara hoy, y pudiera ver el, la historia de su familia después, ¿diría que su vida fue una vida exitosa? Hmm. No, la vida, para mí la familia de Jacob fue la familia más disfuncional que, que está en la Biblia. Bueno, pero vos fíjate, pero Abraham podría ver ahora, eh, todo, estamos hablando de él después de 4.000 años. Uh -huh. Yeah. Y, y es un uh -huh. referente después de cuatro uh mil -huh. años uh -huh. y todos sus fracasos nos ayudan a nosotros sí, yo, es que uh -huh. yo creo que cuando cuando tú estás tú es, es, estás enfocado en la misión y estás enfocado en Jesús uno se o sea nunca te va a poder considerar exitoso porque siempre te va a, o o, o sí sea, si te puedes cuando, cuando estás en misión y estás en Jesús tenés que considerarte exitoso claro, pero, uno, más allá de la pero uno no lo piensa yo creo que uno no lo piensa estoy, <coughs> o sea, estoy o sea siempre te en Jesús y te ves tan lejos cada o sea es una paradoja porque te, te, lo conoces más y te ah, ves que sí. te falta tanto, pero al mismo tiempo. Claro, ahora, la, la cuestión es, y ahora entramos en otra. Pero sí. no es que entonces nosotros ya tenemos el reino. ¿En nuestro corazón? No, y en todos lados. O sea, nosotros en... ya somos herederos del sí, reino. Sí, totalmente. O sea, que uh -huh. todos vamos a ser ricos, todos vamos a ser prósperos. Uh -huh. En este proceso, así como Jesús, por ejemplo, porque uh -huh. Jesús. Eh, eh, todos podríamos decir Jesús fue humilde, pero ahora está en un trono de oro, o sea, ahora está en, claro. en calles de cristal y todo eso, o sea, eh, estuvo dispuesto a dejar eso cuando tenía que servir, pero al final el objetivo de Dios es la prosperidad total, claro. la prosperidad en el futuro. O sea, sin duda que vamos a llegar a ser prósperos todos en el futuro. Uh -huh. Y Dios quiere que ya creamos en eso para que estemos dispuestos a pasar por la por las. ¿Cómo se dice? Por las no negaciones, sino por las, eh, privaciones, ¿no? esa, las privaciones que el peregrinaje para llegar al cielo no, implica a las que lleguemos. Que un día podemos ser ricos y un día por causa de Dios tenemos que dejar todo. Claro. Y tenemos claro. que perder todo. O sea, si sí, sí. sí te entiendo. Y me gustó eso, a ver si, si es lo que yo copie. Una cosa sería evaluar si yo soy una persona exitosa en base a los éxitos que yo he tenido en la vida, lo que logré en el nombre del Señor. Y, y la otra sería muy distinta, decir, bueno, este, ¿dónde está mi éxito? Yo me evalúo, decir, bueno, eh, en un día acepté a Jesús y comencé a, par, o sea, comencé a ser parte de su reino aquí en la claro. tierra. Y en la medida en que me mantuve por decisión propia y por influencia del Espíritu Santo dentro de ese reino eh, soy una persona exitosa correcto y voy a terminar siendo una persona exitosa de qué naturaleza en todo sentido en eternidad correcto ahora o sea eso a mí me gustó mucho porque no lo había visto así viste y me hace sentir mucho mejor claro no y yo también claro. o sea yo en este diálogo estoy estoy sacando ideas o sea en el sentido siguiente cuando vos aceptaste a Jesús uh -huh. la Biblia dice que vos heredaste todo en él uh -huh. claro. o sea te transformaste en un rey del universo o sea, Jesús dice que no vamos a entrar en el trono con él cuando, claro. cuando venga. Y nosotros debiéramos creer, debiéramos enfrentar la vida creyendo. Cuando nos resentimos, yo quiero decirles, vamos a abrir un poco el corazón. Uh -huh. en, en Argentina realmente nunca. Cuando eh, nombré países, pero. Digamos Chile, este, <laughs> 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 no, no, Nunca me sentí re, medio resentido por no tener. por... Uh -huh. claro. O sea, estaba muy metido en la misión y, y no era. Al llegar acá. Eh, pasa el tiempo y la gente te empieza a evaluar mucho por el éxito material acá, ¿viste? Uh -huh. Y es mucho más en nuestros países, quizás por el hecho, por las situaciones económicas que se enviven, la gente busca la satisfacción o la realización quizás en otras cosas que no es en el éxito material. Uh -huh. Y acá a veces yo me he sentido resentido porque veo, por ejemplo, gente eh, que tiene mi edad y que ya está tienen un montón de cosas tiene asegurada ah. la eh, eh, su jubilación <laughs> ya dice tengo todo asegurado no me tengo que ha logrado y, muchas cosas, logrado ya muchas esa cosas. Edad de la vida y yo siento acá de acuerdo a me comparo con la gente y realmente <laughs> no tengo eso y a veces me genera resentimiento yeah. y por qué me genera resentimiento evidentemente porque no estoy demasiado me olvido de lo que yo he heredado en cristo uh -huh. mm. Y me olvido también que al final esta es la guía que Dios, más allá de mis errores también, porque uno puede decir, pero que quizás cometimos errores financieros o algo por el estilo, pero yo creo que nadie de nosotros ha sido un fracaso de financiero, decir que estamos gastando la plata tirándola por ahí, que estamos queriendo vivir la vida loca, digamos, y entonces por eso estamos en problemas financieros. No, las situaciones que vivimos es porque hemos seguido la guía de Dios a donde Él nos mandaba para estar y eso trajo un montón de privaciones que Dios al final la sabe y que tenemos que vivir por fe para saber que Dios se va a hacer cargo de tener lo que necesitamos no de tenerla y que la prosperidad final en la eternidad la vamos a tener y la vamos a disfrutar y la vamos a disfrutar con todo o sea vamos a disfrutar del trono de oro vamos a disfrutar de la calle de cristal mm. que en el cielo realmente eso o en el, la nueva tierra creo que nos va a hacer cosquilla eso en el sentido de que no nos va a interesar realmente ni el trono de oro ni la calle de cristal a, a comparación de lo que vamos a tener en la felicidad que vamos a tener en Cristo ¿no? Yo creo que yo creo que el problema surge también cuando empezamos a analizar la, el éxito bíblico o espiritual con el éxito secular o de este mundo. Con y, esos ojos, cuando correcto, vemos, cuando exacto, lo vemos a través exacto, de los ojos del mundo, el, correcto, el éxito espiritual. Exacto. Porque, yo por quiero, ejemplo, yo acá, ver, nosotros exacto. cuatro, ¿no? Es, es interesante, porque esto no, no estaba preparado. <laughs> pero no aquí hay nada nunca, preparado Y nunca, aquí nunca. No, todo no, orgánico no, siempre. Vos no, venís, no, vos venís de Idaho, vienen del monte, él, por no eso sé, usa estas de camisas de y eso. Ah, <laughs> le están dando leña y a la gente acá. Sos leñador. O sea, todo. estar camisa de leñador. Él viene. No, y para vos, sí o no, fue. Un, una gran prueba el tener que venir de renuncia y todo sí, eso claro. por un gran cambio Denar también tuvo que limpiar acá eh, sí. oficinas programas que estoy diciendo o sea más allá de que este fue duro Daniel vino de hacer una y tuvo que dejar todo y está en un lugar que le cambió la vida de un día para el otro mm -hmm. dejando todo y, y yo también tuve que limpiar baños mientras estudiaba y también eh, una, tuve que venir de grande y eso eh, Podríamos decir que no somos, o sea, sí somos exitosos sí, en el Señor por lo que heredamos. Claro. Y estas cosas nos hacen bien porque nos mantienen también. Y no quiere decir que el que, tenga, el que sea rico eh, o digamos que tenga prosperidad financiera, que ya pueda estar tranquilo, está mal y que esa persona es orgullosa. No, tampoco. Pero Dios utiliza cada contexto, cada situación para. para con la, para mostrarnos también, para ponernos en su lugar a cada uno de nosotros con respecto a lo, a lo que Él nos está dando. Hay personas que pueden, acept, pueden aceptar la prueba de tener mucha riqueza, otras personas pueden aceptar la prueba de tener mucha misión, otras personas pueden aceptar la prueba de tener muchas relaciones de amigos y todo eso, y hay otras personas que la abundancia no la pueden, en algún área, no la pueden soportar. Y por eso Dios limita a ciertas personas para que podamos seguir todos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Introduzco un bochincho. Anda. <laughs> eh, alguien nos está escuchando en algún lugar del mundo y dice bueno este me gusta ese concepto de decir bueno como yo acepté a Jesús estoy en el camino del éxito porque esto soy parte del reino de Dios y de una forma u otra, en la medida que yo sea sensible al Espíritu Santo mi vida va a ser exitosa. Y es un concepto que acabamos de acuñar aquí, ¿no es uh -huh. cierto? Sí, bueno. Pero esa persona dice, bueno, entonces pues este, me concentro en, en lo poquito que tengo, en lo poquito que la vida me dio, porque nací en un país así, una familia así, y me concentro en eso de mantenerme en el reino. Ahora, esa persona me escucha, pero el Señor le dice, bueno, pero ¿y qué es de la parábola de los talentos? y qué de la parábola de los talentos porque el señor la contó la parábola de los talentos Ajá. y la, e, el uso de los talentos tenía que ver e, 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 íntimamente relacionado con el éxito que obviamente que dios no sé si estoy equivocado que dios entiende que cada uno de nosotros puede tener porque te dio talentos le dio talentos me dio talentos le dio talentos y dice bueno te di esos talentos va en el camino del reino ah. pero esos talentos <coughs> tienen que ser usados y tienen que ver tan relacionados con nuestro éxito para poder tener éxito y, y eso es lo que yo voy a decir que para sea desde la perspectiva bíblica cristiana, en mi opinión, el éxito se mide si yo logro y eso eh, es la parte de la definición de éxito, lograr algo. Si yo logro cumplir con los planes que Dios creó para mí desde antes que el mundo fuera creado. Uh -huh. Si yo logro eso, no importa cómo se vea, puedo ser rico, puedo ser pobre. Puedo eh, haber nacido en un país tercermundista como nacer en un país prosperado. No importa cómo se vea, si yo logro eso al final del día soy exitoso. Ajá, ¿cómo determinas qué es lo que Dios planeó para vos materialmente? Mater no sé, o sea yo creo que Dios el Espíritu Santo te dirá algunas indicaciones, te confirmará ciertas cosas, eh, lamentablemente el problema con eso es que uno a veces toma decisiones que por así decirlo afectan lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces es como que Dios Dios nos manda y nos abre puertas por aquí, pero nosotros decidimos irnos por acá. Y por acá no está lo que está allí. Pero Dios de alguna manera quiere eh, reroute, quiere volver a, a llevarnos acá. Pero puede también ser decisiones de nosotros y, y a veces pensamos que ah, Dios Dios me no quiere que tenga riqueza, por ejemplo o Dios Si sí, es, es un camino facilista también para uh -huh. conformistas. No, claro, yo no, no lo veo a Dios conformista. Yo sí, lo claro. veo a Dios que, en la parábola de los talentos, uh -huh. Dios no está exigiendo que tengamos muchos talentos. es lo que está pidiendo es que crezcan siempre uh -huh. la, claro, nuestros exacto. talentos, uh -huh. desde el nivel donde estamos. Por exacto. ejemplo, puede ser que vos perdiste todo materialmente, pero Dios dice, ah, bueno, no, no quiero que te quedes llorando porque perdiste todo. Uh -huh. Empezá de cero de vuelta. Y yo te voy a prosperar. Y quizás no, vaya, no vas a llegar a ser súper exitoso, pero estás creciendo. Entonces, el éxito es crecer. Claro. Y por eso, y cuando, vos... cuando dijiste eso, me recordaste el, el joven rico. Uh -huh. El éxito del joven rico dependía de dejarlo todo, dárselo a los pobres y seguirás eso. Uh -huh. si él dejaba todo lo que como decíamos ahorita viste ante la, ante el, la mirada del mundo dejar tu trabajo tu riqueza uh -huh. lo que tú trabajaste fuerte para lograr dejar eso por, por Jesús. Era derrota, no éxito. Una locura, claro, es, es, es lo contrario al éxito. Pero entraba en el camino del reino. Correcto. Entonces, y ahí era exitoso. Exact, y ahí iba a ser Exacto. Exitoso. exacto. El éxito, uh -huh. el, entonces podemos decir que el joven rico no fue exitoso, no porque no logró tener muchas cosas o porque no tenía influencia o todo lo demás, sino porque cuando Dios le hace un llamado y le muestra, esta es tu misión, esto es lo que yo planificaba para ti, Él dice, no. O sea, que el éxito podríamos decir que así como es toda una paradoja en el, en el reino, porque si querés eh, vivir tenés que morir, si querés ser rico tenés que ser pobre, si querés ser grande eh, tenés que ser sí, si, o sea, si querés vencer tenés que fracasar, o sea, Exacto. entonces el éxito significa dejar en el reino. Yo creo que sí. Totalmente. Fracasar para el mundo. O sea, bajo la mirada del mundo Puede ser sí. que sea un fracaso. Se vea como, fracaso. Se vea, como un fracaso, se vea, o sea, se vea sí. como un fracaso, a eso me sí. refiero. Ahora, o sea, para que el reino en éxito en el mundo eh, se vea como un fracaso. ¿Sí? Ahora, una vez pensaste que podría bueno. ser un gran canta cantante de música secular? Ah, bueno, soy un gran cantante. <risa> <risa> <No>. Dije música <laughs> secular. Dije música secular. Sí, sí, sí. Sí, sí lo pensé. Uh -huh. Lo pensé. Y oferta tuve. Uh -huh. este, y lo pensé. O sea, porque uno puede decir, no, cuando venga algo así yo voy a ser fiel. No, o sea, viene algo así y uno... ¿Tambalea? O sea, sí, tambalea. Y uno tambalea porque uno uh -huh. cree que en teoría, viste, pero cuando llega eh, empieza a analizar y cosas, pero sí, lo, lo pensé, lo, lo pensé y me imaginé. ¿Te imaginaste? Sí, y, 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 y cuando se dio esa oportunidad, o sea, lo, lo imaginé, lo imaginé y cuando llegué, o sea, y pasé por muchas etapas, o sea, hasta que dije que no, pero... Este, al final me di cuenta que iba a ser infeliz, uh -huh. o sea, y, y por eso lo rechacé, o sea, porque vi que el, o sea, de, de dentro de toda la cosa vi que o sea, Dios demostró que yo iba... de pero hubo un proceso ah, de análisis, o sea... o sea, y qué hubiera pasado si hubieras pensado que ibas a ser feliz? Lo habría aceptado, uh -huh. o sea, lo habría uh -huh. aceptado. Creo que lo habría aceptado, porque... o sea, que claro. el fin nuestro es buscar la felicidad. Yo creo que el fin que Dios quiere es que tú seas feliz con él. Sí, y, y que si tú no estás o sea, con él, no, eres, la, la no tienes felicidad. una verdadera felicidad. O sea, pues es una felicidad ficticia, pero sí, sí. estando con él es como somos realmente felices. Y creo que el, parte del éxito, o sea, o el, el, el éxito que, de que Jesús nos, nos habla también y que le, cuando él vino es tener paz. Porque yo puedo ser exitoso en mi trabajo, pero no tengo paz. O puedo tener todas las riquezas, pero me enfermo y tengo una enfermedad incurable y todo el dinero no me sirve para sanarme y no tengo paz. O sea, y al final... Todo lo que nosotros hacemos, las decisiones que tomamos y la carrera que voy a seguir, con quién me voy a casar, qué es lo que voy a hacer, todo eso, Dios te da la paz al saber de que, de que Él te va a prosperar o, o Él te va a acompañar porque es Su plan y no mi plan. Y no importa lo que pase en el camino, Él está en control y no yo. Y entonces y al, y yo creo que al entregar eso, para mí eso es el éxito. O sea, que Él te dé la paz de que lo que tú estás haciendo, de lo que va a pasar, de que no tienes dinero para esto o de que no pasa. O sea, <laughs> Ahora eh, y me parece buenísimo. Ahora voy a mandar a otro te, a otro línea esto <laughs> en el sentido siguiente que eh, el el éxito tiene que ver con con eso de no tiene que ver con el poder. ¿Sí? O uh -huh. sea, ¿En qué sentido? De po el, ¿El poder de hacer algo o el poder de tener el, algo? La, el poder que o se adquiere porque, de acuerdo okay. al éxito. Exacto. O sea, okay. Porque vos fijate que uh -huh. ¿por qué queremos tener dinero? Uh -huh. Porque te da poder. Porque te da poder. O sea, ¿por qué queremos ser ricos? Porque, porque te da poder. O sea, al final el poder te da una cosquillita como que parece que te hace sentir realizado cuando vos tenés poder. Cuando no uh -huh. tenés poder, vos te sentís frustrado. frustrado. Oye, los otros días, espérate, eh, eh, anoche, anoche, el miércoles a la noche. Sí, bueno. Yo sé que te a El miércoles a la noche, tu hermano, Henry, nos dio una, un seminario acá abajo, que eso fue... ¿Sí? Esa es otra historia. pero no. En un momento, hablando de poder, él, él decía... ¿Por qué se ha generado tanto inconveniente dentro de las iglesias nuestras cristianas? Cuando después de la pandemia fuimos cambiando de que sacamos las cuatro sillas de atrás del que predicaba. Uh -huh. Cuando sacamos. El púlpito, uh -huh. el púlpito nuestro, ¿recuerdan el púlpito nuestro? Las cuatro o cinco sillas que estaban atrás, que siempre tenían que ser buenas, y cuando esas sillas se quitaron, y o gente que no quiere que las quite, ¿por qué? Eh, no, ¿por qué se generó tanto problema? Y él decía, porque el estar sentado detrás del predicador implica cierto tipo de poder que dentro de la, en la iglesia. Entonces cuando sacamos las silla, la gente que no tiene en su centro puesto al Evangelio de Jesucristo, pues entonces lo tenía puesto en esa silla. Y al sacarle la silla le quitamos el poder. Y me, dime si no. ¿te, sí, sí, sí. Es te que, sirve? Es, no, es que el poder de, es, tiene cierta adicción que te hace sentir como una aspirina cuando vos tomas, que parece que te, te curó mm. y cuando no te curó. Este, y, y hay dos tipos de poderes que siempre lo decimos: está el poder externo y el poder interno. Entonces, la Biblia o el reino, nos habla de que para la felicidad tenemos que poder tener el poder interno. Uh -huh. Y ese poder interno nos lleva a manejar bien el poder externo, uh -huh. que es la riqueza, que es todo lo demás. Uh -huh. Pero yo puedo estar sin el poder interno y buscar el poder externo y, y crecer mucho claro. en poder externo y al final no voy a disfrutar de eso. O sea, no voy a tener ni la felicidad y no, vas, no voy a ser exitoso. O sea, de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que ahora estoy entendiendo, uh -huh. es que vos sos exitoso cuando estás lleno del Espíritu Santo. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Y de ahí vos empezás a crecer en todas las áreas, porque el Espíritu Santo quiere que vos uh -huh. prosperes, quiere Exacto. que crezcas en todas las áreas. Ahora, ¿para qué Dios te da el Espíritu Santo? Y ahora entramos, ¿cuál es la base del éxito? ¿Para qué Dios te da el Espíritu Santo? Yo pienso que. O sea, para varias razones. Sí, pero para pero desarrollar para mí, ¿qué, qué Para habilidad? mí la mejor es poder entender más a Dios. Poder Ajá. conocer más a Dios. ¿Qué, desarrollar qué habilidad te da el Espíritu Santo. Amar. La, la habilidad de las relaciones. Entonces, en la Biblia, éxito es cuando mis relaciones mm. están bien. Vos fíjate que en la Biblia, nosotros decimos, suponete, porque <coughs> somos pastores, ¿no? Vamos a construir una iglesia. Somos exitosos, construimos la iglesia. No, eso es un proyecto. Eh, la iglesia puede ser que se construya o algo por el estilo, pero si yo no construir buenas relaciones, ese éxito ni lo voy a disfrutar. O sea, hay iglesias claro. preciosas, hay iglesias lindas, espectaculares, y están todos peleados. Exacto. Entonces, no o, o personas, por ejemplo, como una vez hablaba con, con un departamental de, de que era de, de una unión que me decía Joel, llorando, me decía cuando yo era jovencito, me decía Joel, yo <laughs> llegué a este lugar pisoteando a mucha gente. Y dice, y ahora me siento solo. Mm. Me siento solo. Esa persona, y él me lo decía a mí como consejo, como vos me decías, sos un pastor jovencito, no hagas esto que yo hice. Me, me pareció muy, muy grande su, su actitud de, de poder de descargar su, su experiencia en mí. Este, pero él me decía, sabes la gente? Que lo hice sin querer a veces. Dice, yo ahora soy consciente que pisé gente, usé Ay. gente para llegar a este lugar. Y ahora me siento solo. Y lloraba como un niño. Wow. Entonces, y, y aparentemente era exitoso porque claro, estaba en la posición, exacto, pero, pero era un fracasado. Un fracasado esp espiritualmente. Es interiormente. Entonces, al final, cuando tenemos buenas relaciones, es, es la base de todo. Y por sí. eso la familia. Ahora, por ejemplo, vemos a Samuel, que uh -huh. por servir a Dios. No sabemos, los hijos dice que no estaban en sus caminos. No. Ya se, eh, tenemos a Moisés, que aparentemente si haces un estudio profundo de la Biblia, Gerson, que era el hijo de Moisés, parece que, de acuerdo al, a lo que muchos analizan, no fue, digamos, no, no vio. Sí. Y a nosotros también, eso nos puede, como vos decías también, a veces nosotros el desequilibrio nos lleva a servir a Dios y Dios así todo, así como, como eh, aguantaba que Israel mate en las guerras y todo eso porque decía, bueno, ellos no entienden, tengo que acompañarlos en este proceso, hasta, hasta que ellos entiendan que así no se vence, sino que se vence con no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, mm. pero eso no lo entendían y Dios los acompañaba en ese proceso. Muchas veces Dios también al servirlo a él, nosotros nos desenfocamos, nos adelantamos, avanzamos más rápido en vez de seguir construyendo las cosas para tener el real de éxito. Tú sabes que me, me motiva mucho porque acabas de dar la conclusión de lo que yo tenía planificado para hablar hoy. Wow. Esa es, Para mí esa es la conclusión. Uh -huh. Salmo 1, eh, vamos a leer Salmo 1 en eh, los primeros tres versículos. Uh -huh. Porque al final de todo discurso, o sea, el éxito, desde la perspectiva de Dios, me parece que está aquí descrita. Un salmo, salmo que... Cien. Salmo 1, salmo eh, perdón, el primer capítulo. Versículo 1 al 3, lo va a leer de, mi, de mi versión, que dice lo siguiente. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan. Y prosperan en todo lo que hacen. ¿Qué dice la versión de ustedes en ese versículo 3 Al final, prosperan también dice. Sí, y todo lo que hace, prosperará. Muy bien. ¿Cuál es? O sea, evidentemente Dios quiere que prosperemos. Obviamente, cuando hablamos de la palabra prosperar, tenemos que sacarnos de la mente la prosperidad mundana, la prosperidad uh -huh. secular. Aunque creo que hay mucho de eso está en, lo que, está en lo que Dios quiere darnos, ¿no? Entonces, no se preocupen que esto es todo orgánico aquí. <laughs> esto eso está ahí. Pero fíjate cuál es la clave, según David, para que todo, y me gusta el, el, el absolutismo, es todo lo que yo haga va a prosperar. Mi familia, mis finanzas, mi salud, uh -huh. mi trabajo, mi misión, todo va a prosperar. Él dice, el que se deleita en la ley de Jehová de día y de noche. Uh -huh. ¿Qué es la ley de Jehová? Si vamos a definir la ley, ¿qué es? Es, es la realidad, los principios, el, yo le llamo los principios no, del universo. Muy bien. ¿Y cuál es el, pri, el principio fundamental de la ley? Amor. Relaciones. Relaciones, amor. amor, es lo que tú decías. Uh -huh. Amor. O sea, cuando yo leí esto, lo que sentí que el Espíritu me dijo es: Ángelo, la prosperidad es amar a Dios y amar a tu prójimo. Si tú haces eso, eres la persona más exitosa del mundo. El mismo Jesús dijo: ¿De qué vale al hombre ganar todo y perder su alma? Por qué perdemos nuestra alma? Porque no amamos, hacemos lo contrario de amar. Esa es la, es la clave de, sí, de la salvación. Y, y a veces por esos objetivos que nos autoimponemos o que la sociedad nos autoimpone, avanzamos de una manera que vamos dejando, que no, otro. De, dejando esas, esas co cosas que son uh -huh. importantes y que son la base de nuestra realización. Incluso que Dios quiere, yo quiero que creo que Dios quiere que nos sintamos realizados. Exacto. ¿no? Y por eso cuando dice el que se deleita en la ley de Jehová, para mí es el que se deleita en amar. Es exitoso porque, como, y, y, y creo que todo lo hemos experimentado, tengamos mucho, tengamos poco, cuando nos sentimos amados y cuando podemos amar a otras personas, ese es, ese es el momento más glorioso de nuestra vida. O sea, no hay un momento que se pueda asimilar a los momentos cuando somos amados o nosotros estamos amando a alguien. Ahora estoy entrando en otra pregunta que voy a entrar en una, porque. <laughs> Eh, eh, no será que a veces utilizamos el servicio a Dios como excusa para no enfrentar aquellas situaciones en las cuales tenemos que crecer, que son difíciles y que son situaciones relacionales o, o lo que sea, y entonces utilizamos el servicio a Dios como excusa de decir, yo estoy tra y Dios se va a hacer cargo de eso. Eh, ver, como por ejemplo, un ejemplo práctico. Y por ejemplo, yo muchas veces me he encontrado con, eh, con eh, y esto me acuerdo especialmente, con, con mujeres que se entregaban tanto a la obra de la iglesia que sus hijos estaban resentidos y, y estaban incluso resentidos después con la iglesia y eso decía mi mamá estaba todo el día en la iglesia sirviendo sí. a, ayudando a los pobres y eso y nosotros solos en la casa y vos hablabas con la con esta señora y la señora decía eh, bueno yo estoy sirviendo a dios sí. y a veces yo me doy cuenta o sea yo también He utilizado es el pensamiento mágico de decir Dios, yo estoy trabajando no. para vos, vos te vas a hacer cargo de aquellas cosas difíciles que yo me doy cuenta que quizás he dejado un poquito de lado y que ahora estoy cosechando las consecuencias, y vos te vas a hacer cargo. Y yo creo que Dios no, no nos eh, Dios quiere si bien nos guía en nuestra vida, va desarrollando, quiere que desarrollemos la sabiduría, y es la sabiduría de saber manejar nuestra vida y de saber manejar la escala de valores en su, ma en su manera correcta. Este, entonces también, por ejemplo, eh, los judíos decían, no sé si tiene que ver esto mucho, pero también incluso tiene que ver con la administración de las finanzas, ¿no? O mm. sea, los judíos decían, eh, daban su dinero al templo. ¿No? Y entonces, eh, como ellos suponete, decían: vamos Yo dono mis casas, todas mis propiedades al templo. Cuando el templo don, eh, adquiría esas casas, cuando ellos morían. Pero entonces eso se llamaba Corbán. Entonces, mientras ellos estén en vida, solamente lo podían usar ellos y eso quedaba reservado para el templo. Entonces, suponete que tu papá o tu mamá necesitaban una casa porque se les habían incendiado y vos decías: Corbán, mm, no ya se la dediqué a Dios que lo confundían con el claro. templo, no porque a veces confundimos uh -huh. al templo con Dios. Uh -huh. eh, ya se la dediqué a Dios, así que no puedo ayudar a mis padres y yo sigo viviendo cómodo en la casa. Uh -huh. No los puedo tampoco, no puedo compartir este bien con mis padres uh -huh. y ahí Jesús decía, o hipócritas les decía, claro. porque las relaciones son lo más importante. Uh -huh. este, o sea que cuando tremendo. cuando fracas cuando fracasamos en nuestras relaciones con las personas sería la mejor forma de eh, analizar el éxito espiritual o de todas naturalezas que hemos tenido en la vida es lo que dice lo que dice primera de Juan si vos decís que amas a Dios y, y te estás claro. peleado con tu andan mal tus relaciones con tu prójimo no me digas que amas a Dios porque primero arregla tus relaciones uh -huh. con tu prójimo dice qué cosa eso todo tiene un crecimiento no porque fíjate yo recordaba cuando hablaban de eso yo decía oiga el Señor es misericordioso no porque si el éxito se el éxito espiritual se evalúa de esa naturaleza. Yo recuerdo eh, en, al comienzo de mi ministerio, en los primeros seis años, tuve una iglesia eh, pequeña, eh, intenté como siete, ocho meses, un año con ellos, y no logré absolutamente nada. Este, <coughs> juzgué la situación y, y llegué un día a la oficina del de, de, de que estaba a cargo de, del presidente de la, de la iglesia allí y le dije, fulano, y le digo, este, esa iglesia yo no voy más. No puedo, no puedo con esa gente. Y no, que tú tienes que ser pastor de ellos. Digo, es que yo intenté, no, 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 sácame esa iglesia. Y tuve la bendición, entre comillas, de que me la quitaron a la iglesia. O Se la dieron a otro, le dieron el clavo a otra persona. Pero ahora digo, este, posiblemente lo que Dios me estaba poniendo allí fue una de las primeras cosas que en, en el trabajo del ministerio uno tiene que desarrollar, que es esa um, no habilidad porque la, las habilidades hasta para mí es una actitud tiene. una actitud llena del uh -huh. Espíritu Santo de poder relacionarte bien que tiene con la que gente. ver y tiene que ver con dejar uh -huh. tiene que ver con dejar porque es cuando es eh, porque vos decís, porque Dios me tendría que haber dado otra Suponete uh -huh. que eso nos pasa a todos no y o, o Dios, en en las mismas relaciones matrimoniales que Henry hablaba los otros días uh -huh. el miércoles viste uh -huh. eh, te vas mal con tu esposa y decir no tengo que cambiarla <laughs> ¿Entendés? O sea, no, o o sea, los... tenés que sí. vos de renunciar a las expectativas que tenés y entrar en las expectativas de la realidad y aceptar tu realidad. El gran problema es cuando nosotros nos negamos a aceptar el camino que Dios nos está marcando, y tenés razón, eso cuánto lo hemos hecho todos. Uh -huh. eso. De sacar de, sacar, de, de uh -huh. el, eh, el consumismo que nos lleva a desechar lo que no funciona, lo desechamos y, y agarramos algo uh -huh. nuevo, uh -huh. en vez de trabajar con lo que tenemos y con nuestra realidad para desarrollar carácter. ¿no? Uh -huh. Y ahora que habla, hablan de carácter, <coughs> quería compartir con usted algo que me pareció muy, muy interesante, eh, porque tiene que ver con carácter y con actitudes. El carácter y la actitud de las personas exitosas. Se hizo un estudio donde se analizaron yo no sé cuántas personas exitosas, obviamente desde el estándar no, no tanto espiritual, uh -huh. pero más, más secular. Pero me llama la atención porque creo que muchas de estas actitudes y, 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 y cosas de carácter podemos aplicarlas también a la vida espiritual. Entonces quiero compartir con ustedes, son ocho, y, y preguntarles a ver con cuál ustedes se identifican, qué tienen y qué no tienen, a ver con exitosas son. Oh, Muy mm. bien. La primera es, la, el primer hábito eh, o actitud de las personas de éxito es que se levantan temprano. Fracasé. <laughs> o sea, me, le, me levanto pero sí. mal, así. Aquí dice muy bien, voy Soy un fracasado. Joel jo jo ahí ganó porque se, no, no, se levanta más temprano. Yo me que levanto yo. temprano porque ya me hice viejo y no puedo dormir <laughs> más. Me encantaría, <laughs> me encantaría, <laughs> me encantaría aparte, ¿sabes Juan? Tengo que traer a los chicos a la escuela. <laughs> <aparte> por eso, <laughs> no, son o sea, las obligaciones. Sí, sí. O sea, yo levanto temprano, la escuela, pero eh, me encanta no obligación, es pues sí. un sufrimiento. Hasta las 10 me quedo durmiendo y no puedo, pero yo quisiera, o sea, quisiera, pero no puedo. Bueno, dice aquí que las personas Ya, pero tranquilo, juez. si es una sí. pregunta, no, Manuel. Lo hice con tanta pasión, yo quiero. Es que... Bueno, ahora me quedo tranquilo, soy exitoso. Pero yo quería no ser. No, yo no, no quiero ser exitoso. No, no. Es que se levantan temprano yo no por obligación. Ir. Se levantan temprano porque quieren hacer, eh, o sea, dos o tres horas, es lo que dice el uh -huh. estudio, antes de empezar su trabajo oficial. Se levantan para qué? Para, eh, dice acá, eh planificar o hacer ejercicio. Planificar su día o hacer ejercicio. Uh -huh. no ejercicio anyway. espíritu. Oh, Amelia, mi esposa es es exitosa. Es exitosa. Es exitosa. Muy bien. La bien. segunda actitud o, o característica de las personas exitosas es que leen bastante. Por lo menos uh -huh. 30 minutos diarios para educarse o automejorarse, a no leer para el trabajo o leer por entretenimiento. Uh -huh. ah, pero esas personas, o sea, eso se escribió seguro antes que se inviente el iPhone y antes que se inviente el no, no, TikTok. No, 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 O sea, tú puedes leer el... o sea, sí, sí, no, no, so, so o dedican... sea, no. O es Facebook eso, no? No no, ¿no? no, no es Facebook. Por lo menos 30 minutos diarios. Tercera actitud, dedican de 15 a 30 minutos para enfocarse o reflexionar en su vida, sus carreras y sus relaciones personales. Uh -huh. Ahora quiero que escuchen esto, pero también con la perspectiva espiritualmente. Cuatro, hacen del ejercicio una prioridad. Por lo menos sí. 30 sí. Sí, A sí. ver, sigue, sigue, ¿Sigue, sigue? ¿Sigue calice. Sí. Sí. Por, sí, por sí. lo menos treinta minutos. Terminamos. ¿Sigue, Terminamos, ¿Sigue, ¿Sigue, ¿Terminamos, sí, ¿Terminamos ¿sí, esta lección. somos exitosos, somos unos fracasados. En tengo éxito. Perdóneme, tengo que decirle. Llevo tres días. Cuatro días corriendo bicicleta, 45 minutos. Muy bien. Sí, bien, bien. bien buenísimo. Ay, ¿qué <laughs> Pero en el tiempo. <laughs> Pero en el iPhone, así, con no, el. No, no, no. ¿Bicicleta estática o bicicleta? No, no, bicicleta en la calle. De verdad, sí, En no, serio. De verdad. Era, buenísimo. Eh, eso, bueno, ¿no? Bien. Llevo cuatro días. <laughs> Éxito. Oren por Éxito. mí. <laughs> bien, bien. Y por Susi, que siga ahí. Sí. Agarraste la bicicleta, ¿no? Todavía, ya te, te, se te pasa el tiempo, tiene que ir. <laughs> bien, 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 bien. Bien, por bien. Susi. Eh, la quinta, pasan tiempo con personas que los inspiran. Ah, ahí ya somos exitosos. Muy bien, bien. ahí todos sí. son exitosos. <laughs> bueno, el famoso <laughs> refrán que dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Sí, Eso se aplica está cayendo el pelo. <risa> 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 Número seis, eh, son personas que persiguen sus metas. Eh, metas a corto o a largo plazo. Mm. Son personas que sueñan en grande y persiguen esos sueños en grande no se conforman con cositas pequeñas Son chiquitos uh -huh. eh, número 7 aquí capaz que ninguno de nosotros tal vez la haga pero a ver duermen suficiente por lo menos de siete a 8 horas ¿Ustedes duermen suficiente? Ojo, que algunos ¿Viste, antes, antes, La gente eh. se jactaba y decía Yo duermo cinco horas Y lo daban como cinco, sí, horas. cinco horas. Sí, sí, como, sí, sí. Y era horrible, sí, horrible. horrible. Sí. Yo todavía me gustaría dormir Ahora, eh, encontré algo Que explica muchas cosas aquí A entre ver. nosotros A Dice que la gente que no duerme mucho Le afecta la memoria ¡Oh! <risa> <risa> Que no, que no duerme mucho. La ¿De afecta, verdad que dice sí, eso? Es que es no. le afecta la memoria. Ahí está, está ahí, la explicación de todo. Lo, o de, de, de... Te ayuda con la memoria y con tu pensamiento crítico. Uh -huh. El dormir de 7 a 8 horas. Uh -huh. Sé sí que eso explica muchas cosas. O sea que los criticones duermen mucho. <laughs> no sé, no sé. Y la última, obviamente, desde de, el plano secular es que tienen más de un ingreso. O sea, no, no, se, no tienen solo una, una fuente de ingreso, sino que se diversifican para tener diferentes entradas de... No tienen de todos los huevos de la gallina en una sola cana. Exacto. Ese, ese es el, el éxito <laughs> del mundo, pero me llama la atención porque muchas de estas cosas son cosas que yo creo que como cristianos también se debemos perseguir, mucho en ¿no? nuestra vida. Esto, especialmente uh -huh. esta que habla de, de sacar tiempo para reflexionar, uh -huh. ¿viste? La Biblia nos habla de que meditemos, uh -huh. ¿no? En, en quién es Dios, nuestra relación de Dios, o sea, muchas cosas de esa índole que nos ayudan. O sea, yo creo que ninguna de esas cosas está ajena a los principios del reino. Correcto. Totalmente. Correcto. ¿No? Tú lo puedes Son eso. Entonces, sí. imagínate la, 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 la conexión o el, o, el, o el nivel de éxito, porque tal vez, tal vez pudiéramos decir, y tal vez lo insinué con esa expresión, que el éxito tiene diferentes niveles. Que tal vez no es cierto. Pero imagínate entonces el nivel de éxito que tendríamos si, junto con esto, estamos súper conectados con Dios. Uh -huh. Estamos en una relación, pero bien íntima con Dios. O sea, se cumple. Eh, vamos al libro de Josué. Uh -huh. Claro, porque yo puedo seguir eso sin Dios. Correcto. Y me da cierto. Exacto. Re exacto. Recojo los resultados. Uh -huh. Correcto. Con Dios. Uh -huh. se, sí, o sea, Se potencia. O sea, exacto. Se potencia. Y yo creo que eso es lo que. O sea, cuando vamos a la Biblia. A ese nivel es que Dios quiere llevarnos a todos. Uh -huh, uh -huh. No es solamente el yo, viste, de tener el pensamiento crítico y más memoria y todo, pero llevarme a un nivel, y esto no lo digo con ningún tipo de arrogancia, porque lo dice la palabra. O sea, Dios quiere que seamos cabeza y no cola. Uh -huh. O sea, que seamos gente que podamos eh, ayudar a los que están en la oscuridad a alumbrar con la luz de Cristo, con todas estas cosas que, sí. que Dios ha dado. Yo creo que el éxito de Dios no se mide en cantidad, sino en impacto. Correcto. En la huella que vos dejás, que a uh -huh. veces no se puede evaluar hasta que mueras. Exacto. O sea, por eso es muy relativo decir soy una persona exitosa hoy porque puedo ser un fracasado mañana. Exacto. O sea, eh, podemos eh, vemos por ejemplo historias de reyes que vivieron con Dios toda la vida y al final la última etapa de su vida se descarriaron uh -huh. totalmente y dejaron una mala semilla. Este pero sí, o sea, estos son principios que Dios quisiera que desarrollemos todos ¿no? sí. y mientras más hay ciertas cosas, por ejemplo, que nos damos cuenta yo me doy cuenta, de hay bastantes cosas que yo no estoy... <laughs> eh, pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando hacía ejercicio que ahora no lo hago, ya hace dos años que que he dejado por el ritmo de vida y todo eso, que evidentemente no me estoy organizando demasiado bien, yo sentía es, ese resultado, sí. lo, lo sentí uh -huh. en tu cabeza, yeah. lo sentí en tu estado de ánimo, en todo. Bueno. Este, y por eso es necesario que, que tomemos cuenta de esto. ¿no? Uh -huh. eh, vamos a leer a Josué capítulo 1 <coughs> y ya con esto vamos a ir terminando. Sí. Nos quedan... ¿Cuántos? Eh, cuatro, bueno, cuatro, cuatro minutos. minutos. Josué 1 al 9. So, obviamente el contexto. Eh, para tal vez los que nos están escuchando que lo desconocen, eh, Moisés ya murió. Uh -huh. El pueblo Israel está listo para entrar y conquistar la tierra prometida. Y ahora Josué, que era siervo de Moisés, ahora es el líder del pueblo. Uh -huh. eh, y Dios se le aparece a Josué y le da lo que, en mi opinión, es un mensaje de, de positivismo, un mensaje de. de ay, ¿cómo, se, ¿Cómo es la palabra? Eh, de ánimo, para que Josué no piense. ...que no va a poder lograr la misión que Dios le está poniendo en las manos... ...y me fascina cómo Dios se lo expresa... ...o sea... ...y, y quiero que lo, lo hagamos nuestro... ...porque lo mismo que Dios le dijo a Josué... ...es lo mismo que nos dice a nosotros hoy en día... ...Josué 1, 1, 1 al 9... ...dice... ...después de la muerte de Moisés, siervo del Señor... ...el Señor habló a Josué, hijo de Nun... ...y ayudante de Moisés, y le dijo... ...mi siervo Moisés ha muerto... ...por lo tanto ha llegado el momento de que guíes... ...a este pueblo a los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente incluida toda la tierra de los hititas. Nadie, versículo 5, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Mm. Qué, qué mensaje de esperanza. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Eso es éxito. Te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es este: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Uh -huh. Y ya para mí eso es, eh, enough, es suficiente. Uh -huh. ¿Qué es éxito? Según lo que Dios le está diciendo aquí a Josué, que yo esté contigo. Yo estoy contigo, el éxito está asegurado. El otro día estábamos hablando eh, de algo así, con, no me acuerdo con quién era, que decíamos que si Dios está con nosotros, todo lo que vamos a hacer o sea, va, va a prosperar. Eh, y aquí, y, y le pasó a Josué. O sea, uh -huh. Josué estuvo dispuesto a aceptar el llamado y a creer lo que Dios le dijo aunque no lo veía, que nos pasa muchas veces con el éxito, a veces pensamos, no, yo no soy exitoso porque no vemos tal vez las cosas que estamos pensando o no las sentimos, no las experimentamos, pero eso no necesariamente significa que no somos exitosos. O sea, no, y el, el problema es también cuando dejamos de creer que Dios está con nosotros, dejamos de emprender cosas por miedo al fracaso. Uh -huh. Y Dios no quiere que tengamos miedo al fracaso. Ese es uno de los grandes... O sea, eh, cuando estamos con Dios, Dios quiere que dejemos de mirarnos a nosotros para mirarlo a Él. Y cuando miramos a Él, mirar que Él es todopoderoso, no somos nosotros. Mm. E intentar e intentar y avanzar, e intentar y avanzar. El gran problema es que muchas veces nosotros no avanzamos en ciertas áreas de nuestra vida por miedo al fracaso, porque pensamos que no podemos, y eso de alguna manera niega la promesa de que Dios está con Correcto. nosotros. ¿no? Correcto. Y por eso al final del día, creer que Dios está con nosotros, creer que Dios tiene grandes planes para nosotros, grandeza desde la perspectiva de Dios, no la perspectiva humana. Pero también el mandato es que nos esforcemos y seamos valientes. O sea, hay una actitud que tenemos que tener para lograr éxito, para lograr lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que creerlo. Y muchas veces el creer, la fe, demanda valentía. Sí, a veces pensamos que estar con Dios implica no esforzarse. Mm. Y como que, sí, que él lo va a hacer todo. Que Dios va a hacer todo, no hay que enfrentar eh, obstáculos acá. Dios le está prometiendo, Dios le dice, yo ya te, eso se llama eh, certeza profética, yo ta, ya te he entregado. No a la tierra de Canaán y todavía ni habían cruzado el Jordán y Dios ya le dice que se la había entregado. Mm. O sea, pero ellos tenían que aferrarse a esa palabra y actuar de acuerdo a lo que esa palabra decía. Ese actuar no implicaba obstáculos, no implicaba ausencia de guerras, no implicaba ausencia de, de problemas, sino que ante los obstáculos ellos tenían que creer en esa palabra y avanzar. Mm. Bueno bueno gente, excelente yo, Amén, me quedé todo, digo, yo me quedé con el pensamiento Todo hermoso, me quedé con que eh, El éxito es al fin y al cabo Por lo menos yo, cuando se me va acabando el tiempo Ver si logré construir buenas relaciones Con la gente uh -huh. Y hasta ahí bueno, Al final del día eso es lo que importa Me, me, uh -huh. es que me quedé con eso quedé con, bueno. bueno, pues para planificar para el éxito recuérdate, eh, desarrolla Esa relación íntima con Jesús Ama, ama a Dios, ama a tu prójimo y si haces eso el éxito está asegurado porque el amor nunca falla amén. Y el amor nunca deja de ser porque amén. el amor es dios amén esperamos amén. que haya sido de bendición gracias daniel eh, daniel y joel eh, que se repita esto los cuatro está uh -huh. está bueno y ya viene el mensaje ya viene el mensaje sí mañana Mañana. los que están viendo el viernes, Exacto, viernes y el sábado, los que están viendo el sábado en fin, bueno, ya viene está. el mensaje el, sábado. el pastor Juan del Barrio que está, lo tenemos de nuevo con nosotros aquí. bueno, eh, Dena ¿puedes terminar con oración? sí, seguro, okay. vamos, oremos señor te damos gracias porque podemos eh, saber que contigo eh, podemos ser felices eh, contigo realmente podemos entender lo que significa el éxito eh, que es ser felices en ti, tener paz en nuestro corazón y poder eh, tener buenas relaciones con los demás, poder amarnos uh -huh. y poder amar como tú amaste. Uh -huh. Gracias por esta oportunidad que hemos tenido de, de conversar, de compartir, de aprender más en nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, dios los bendiga.